¿Cómo le va, productor amigo? Una vez más acompañándolos. Seguimos visitando industrias, seguimos visitando lotes para que usted nutra su campo de la mejor manera. Bienvenidos a Chacarero, bienvenidos al Show del Campo. Sabemos que no para nunca y las actividades relacionadas con el campo y la infraestructura agrícola en la cual nosotros tenemos injerencia, tuvimos nuestras dificultades pero pudimos trabajar. A veces personas durmían en el campo, no podían entrar a los pueblos, los viajes duraban más de lo habitual por los controles, pero no se paró en todo el año. En Expoagro sellamos un acuerdo con PLA y Quinagro. Quinagro en realidad es nuestra empresa con la cual tenemos el acuerdo desde hace ya 6-7 años. Nos incorporamos a PLA dándole el servicio de instalación de las barras de fibra de carbono en máquinas usadas. Toda la red de concesionarias PLA y John Deere desde Expoagro al día de hoy ofrecieron a sus clientes modernizar y mejorar la productividad de sus fumigadoras PLA. Máquinas que tenían 30-32 metros, se las llevó a 36 y es un servicio muy rápido porque el barral híbrido en un día de trabajo queda funcionando perfectamente y bueno, el sistema quedó muy aceitado y sin complicaciones. Y después hicieron también algunas instalaciones de barrales full carbono, pero fueron los menos. La verdad que estamos contentos, creo que PLA también está contento y los clientes sobre todo, que es lo más importante, todos muy satisfechos con incorporar la fibra de carbono. Se dio que las ventas particulares de agrocarbono, sin la participación de la red PLA y John Deere, se concentraron en los dos extremos, en la barra más liviana que tenemos, que es la de 30 metros, que es la de 244 kilos, y vimos que varios la adoptaron, sobre todo pensando en las terrazas o en el arroz. La última, la semana pasada, fue en una montana que tenía 27 metros, pero una ala muy pesada, 27 metros, y le colocamos 30 metros. Vemos que todo el mundo está buscando ancho de labor. Las fábricas están lanzando barrales de acero más anchos de lo que hacían hasta ahora y nosotros empezamos a ofrecer con un poco más de decisión el ala de 46. Nosotros siempre tuvimos la precaución de no exigir demasiado a las máquinas, a las fumigadoras. Nosotros podemos hacer un ala de 50 metros y el ala no se va a romper. El tema es que el momento de inercia no rompa a la fumigadora. Pero viendo que las mismas marcas están poniéndole barrales mucho más pesados y largos en acero, entendimos que quizás las máquinas están sobredimensionadas para los barrales que habitualmente tienen. Y bueno, de hecho estamos ofreciendo ahora barras de 46 metros a máquinas que antes no nos animábamos. Pero bueno, está demostrado que si pudieron poner barras que pesan el doble que la nuestra, ¿por qué no pueden poner la nuestra? Prácticamente cualquier circunstancia que pueda suceder con unas indicaciones por teléfono y repuestos o kit de reparaciones que le podemos enviar desde acá. Y acá cuando digo que es Rosario, que es un lugar donde hay mucha comunicación muy fácil y económica, rápida y económica a cualquier parte del campo argentino. En menos de 24 horas hoy se llega a cualquier lado con un transporte encomienda, eso es una ventaja muy grande y si no siempre tenemos las camionetas disponibles para salir a cubrir cualquier emergencia, algún problema mayor. Nosotros la verdad tenemos un producto que llega muy bien por redes sociales, a través del programa este también notamos mucha repercusión. Creemos que al ser un producto que es único, no tenemos competidores que lo puedan ofrecer con 6, 7 años de experiencia como tenemos nosotros y una marca como John Deere respaldando, ¿no?, a Quinagro. Entendemos que la gente nos busca y eso la verdad que lo debemos agradecer y no podemos desaprovecharlo.
así que permanentemente estamos tratando de superarnos y mejorar el servicio para que no defraudar a esa gente que confía en Quinagro y en Agrocarbono. Los primeros días de agosto instalamos dos barrales de 46 metros a un cliente de Agrocarbono que ya tenía cuatro barrales de 40 metros instalados en máquinas Case. Contamos además con todo el apoyo de los ingenieros de Quinagro que viajaron también a Villaminetti. Y las máquinas se instrumentaron, máquinas y barras, con sensores de movimiento y sensores de fuerza. La idea era comparar los esfuerzos con las barrales originales que las máquinas traen de fábrica con los esfuerzos del barral de 46 metros de fibra de carbono. Todo este estudio, hecho con imágenes desde drones y con los load sense para ver las cargas, tenían como objetivo comparar o tratar de hacer de que una barra de 46 no le produzca más esfuerzos a la pulverizadora que su barra original de 36 metros de acero en el caso de la Case o de 36 metros de carbono en el caso de la John Deere. La verdad que se comprobaron en campo cosas que los programas de computación adelantaban y que a veces eran difíciles de creer. Como por ejemplo se vio que instalando unos reductores de presión en base a nitrógeno logramos que con el ala de 36 metros la máquina sufra menos, pero con el ala de 46 metros de carbono sufre menos que con el ala de 36 metros de carbono. Datos que nos parecían increíbles, que la tecnología nos lo decía, pero que la verdad que queríamos verlo en el campo y se vio. Eso es lo que nos dio muchísima confianza para hoy poder ofrecer el barral de 46 metros con este sistema de nitrógeno para amortiguar esfuerzos a máquinas más chicas de lo que teníamos pensado que convenía inicialmente, o sea que cambiamos un poquito también la política de comercialización y hacia dónde apuntar con esta barra de 46 metros. Hola, me llamo Máximo Dalavalle, estoy en el área administrativa y hoy un poco a cargo de todo lo que es marca. Es todo un desafío hoy por hoy mantener vigente una marca que pertenece al rubro agrícola. Lo que le llamamos capital humano, yo creo que es algo que es de lo más positivo que tiene esta empresa. La cantidad de, o la capacidad en realidad de horas hombre que tenemos en lo que son las oficinas técnicas de ingeniería, yo creo que es algo que es digno de destacar, de resaltar. Por lo general, las obras de gran complejidad las terminamos agarrando nosotros por la capacidad de desarrollo que tenemos dentro de la planta. Marta es un factor elemental. Tiene su círculo de ayudantes, que son el resto del equipo de ingenieros, que la verdad que forman un equipo espectacular. Hola, soy Marta Lapegue, soy responsable del área técnica de Silos Bacalini. A mí hoy me gustaría recalcar en estos 60 años que cumple Silos Bacalini a dos personas, a don Adelino Bacalini, que fue uno de los fundadores, y a don Paco Ferrer, Francisco. En su momento ha sido su empleado y después se puso a cargo casi todos los proyectos de mecanización de todo lo que eran los silos. Y a generar nuevos modelos a prueba y error. Ellos mismos construían, iban a las obras, traían los datos, hacían sus números. Y fue Silos Bacalini quien fue desarrollando todo lo que fue norias en particular. Transportes helicoidales sin fines y roscas. Creo que hay que recalcar esto, que todos miraban lo que Silos Bacalini hacían, se fue copiando y trasladando al resto.
Yo me llamo Enrique Bastianelli, soy gerente de la empresa de Silos Bacalini. Me gustó siempre la industria. Yo nací en campo, en Ariquito. Las primeras instalaciones nosotros no teníamos montadores, sino que se fabricaba y después se instalaba. O sea, los montadores eran los mismos que estaban en producción, que nosotros mismos cargábamos y descargábamos. Y empezamos a montar el silo. El producto se hacía con toda chapa lisa. Se desconocía bastante también lo que era planta de silo. En aquella época no había la tecnología que hay hoy, que están las prensas que hacen el agujereado y el procesado de la moldura de la chapa, sino que se hacía todo manual. Mi nombre es Juan Alberto Cucholeta, soy el encargado de producción de Silos Bacalini. El día a día es juntarse con los dos encargados de cada una de las áreas, de la parte mecanizado y de la parte de almacenaje. Con la información que viene de oficina técnica se habla con ellos y se coordina cuáles son los trabajos y las etapas a seguir para cada uno de los dos sectores. Si bien no hace mucho que estoy en la empresa, pero bueno, es una satisfacción trabajar en una empresa con el renombre de esta y con los años de experiencia que tiene en el mercado. La verdad que es una satisfacción trabajar acá y el grupo de personas que hay dentro trabajando también es muy bueno. Hola, soy Fernando Humber. En la empresa ocupo el cargo de asistente técnico comercial. Yo inicié en la empresa hace aproximadamente 23 años. Ingresé en el área de producción como colaborador. Con el tiempo fui tomando confianza y conociendo el producto. Un poco heredando o tomando los conocimientos que me fueron trasladando. Y en la actualidad ya estoy en otro área, en el área técnico-comercial, un poco haciéndome uso de toda esta experiencia o este conocimiento que me dio la posibilidad todos estos años de trabajo en la empresa. La experiencia por un lado y el otro, el aprendizaje de errores y de aciertos también, y de escuchar mucho las necesidades o las expectativas de los clientes. Uno une toda esa información y hoy por hoy entiendo que sí, que se traslada en beneficioso para la empresa. El producto es la confianza. Es brindar la confianza. Cuando entregás los materiales y entregar todo, es combinar la fecha de entrega, tener la seriedad. Eso es lo que me orgullece. Por eso digo, yo alabo a toda la gente que me rodea, porque por ello uno está haciendo cosas. ¿Por qué? Porque me ayuda a vivir y a hacer lo que estamos haciendo. El hecho de ser una empresa familiar nos da esa ventaja de, bueno, manejado por sus propios dueños, no es poca cosa. Uno se sienta a negociar y a charlar con nosotros, el trato es diferente. Y, por supuesto, la respuesta también. 60 años, es más de medio siglo. En una economía como la nuestra, que tiene tanto vaivén, la verdad que es un logro difícil de alcanzar. Es algo que nos gusta llevarlo en el pecho. Son 60 años de trabajo, son 60 años brindando seguridad, brindando respuesta y estando acompañando al sector más importante que tiene este país, que es el agro. Es el sector que siempre empujó.
y yo creo que es al que más hay que escuchar. Estamos siempre respondiendo, ya sea por teléfono o en nuestras redes sociales, nuestro Facebook o nuestra página web. Pueden contactarnos siempre que necesiten, ya sean consultas o pedidos de cotizaciones. La respuesta va a ser siempre dentro de lo inmediato. Muchas gracias por estar y por confiar en Bacalini. Soy Hernán Marco y pertenezco a la sección Hacienda de Agricultores Federados Argentinos. Dentro de un año atípico en el que hubo que por ahí reconvertir un poco las formas de comercialización que teníamos con la cooperativa, los resultados fueron buenos y bueno, siempre un poco de la mano, ayudados por los productores y un poco también afianzados por la confianza de la cooperativa en los resultados están a la vista, cambiando un poco la forma de comercialización, cuidándonos un poco entre todos y bueno, y como siempre poniéndole el hombro y las ganas a lo que nos toca hacer dentro de la cooperativa. Nosotros, los canales de comercialización, son 5 ferias que teníamos habitualmente en las localidades de Marcos Juárez, Totoras, Cañada Rosquín, Junín y Providencia. Un poco por toda la pandemia y lo que nos fue pasando durante el 2020, algunas ferias tuvieron que dejar de operar, motivo por el cual tuvimos que un poco afianzar el tema de los streaming y de los remates online, que si bien ya lo teníamos ejercitado porque veníamos haciéndolo, bueno, un poco fueron el caballito de batalla de este año, junto también con las ventas que realizábamos semanalmente en el mercado de Hacienda de Rosario. Dentro de la sección creo que quiere que les vaya bien y quiere que todo el productor tenga Hacienda. La verdad que el productor está apostando, estamos viendo un poco que con la vaca nunca se va a quedar atrás, ¿entendés? Siempre en algún momento tiene su cajita. Entonces eso no va a depender de si llueve o no llueve o de una tormenta. Entonces, bueno, la idea es un poco darle las herramientas al productor, vendiéndole invernada, para que puedan todos volver a pregonar esa chacra mixta que tanto bien nos hizo a la zona y a la Argentina en general. Cuando nos sentamos a idear el 2021, lo armamos con muchos remates, con las 5 ferias activas, con el streaming, con el mercado, con las ventas especiales. Pero bueno, desgraciadamente, por más que uno le ponga voluntad y esfuerzo, a veces hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Esperemos que la vacuna nos traiga más posibilidades de trabajo, nos traiga más paz. Y bueno, y ojalá que todo cambie para bien y que sigamos trabajando mejor o igual de lo que lo hicimos en el 2020. El secreto de todo está en la genética. Uno se puede dar cuenta después que cuando vende su invernada genética o que engorda bien o engorda un animal de calidad, en la balanza se ven, en el precio se ven los resultados. Entonces, bueno, apuntamos un poco a eso, a que el productor año a año vaya renovando genéticamente y pueda tener siempre una mejor producción para tener mejores ventas. Hola, soy Gastón Cepeda, director de diseño de Indecar Maquinarias. El objetivo de este año era poder mezclar y amalgamar
el tema de procesos y también desarrollo. Nosotros siempre nos encargamos de generar procesos por un lado y los desarrollo con otro equipo. Y digamos, usamos el equipo de abastecimiento de materiales, lo compartimos en los dos sectores. Hoy estamos hablando acerca del sistema de dosificación dual para una tolva que va ubicada en sistemas de pulverizadores tipo mosquito. El equipo es un sistema de dosificación dual que puede generar siembra y fertilización o fertilización de dos productos al voleo con cortes por sección, tiene 4 cortes por sección y control de cada tipo de producto. Hay algunas que se asemejan en algún tipo, pero no tienen la capacidad de hacer mezclas, que es lo que se estaba buscando, digamos, los productores hoy necesitaban generar mezclas entre semillas y fertilizantes o de dos tipos de fertilizantes, cosa que en una sola tolva el fertilizante pesado se va para abajo y el liviano se va para arriba. Tiene la practicidad de poder usar cualquier tipo de semilla, cualquier tipo de fertilizante, todo sea granulado, microgranulado, entonces se puede usar para cualquier tipo de aplicación en cualquier parte del país o del mundo. La empresa tiene varias líneas de equipos. Primero en siembra tenemos línea tiro de punta, denominada Guerrera. Viene desde 4 metros hasta 14. Después tenemos línea hidril, que está la Neo, que tengo a mis espaldas, que va desde 6 metros a 9 metros. Tenemos línea de carro tolva con araña, desde 9 metros a 13 metros. Y ahora, bueno, estamos incluyendo el equipo de fertilización y siembra, sembradores experimentales para semilleros y además de eso contamos con una línea de abonadoras que van desde 3 a 18 toneladas. Encontramos una forma de diseño en donde pudimos generar un vocabulario de diseño que todas las máquinas tengan la misma línea, como se usa en los autos, como se usa en todo tipo de productos, y estamos, digamos, muy, muy empapados con el seguimiento de los diseños a la nueva morfología. Esta máquina particularmente, o también la Guerrera y la Torflex, están preparadas para poder montarle cualquier tipo de dosificador de precisión, sea mecánico o neumático. De todas maneras, la máquina que tengo a mis espaldas está preparada para sembrar granos finos y soja a chorrillo, lo que un poco también facilita esto a la hora de los grandes montajes en distintos tipos de siembras. Y bien, chacarero amigo, llegamos al final de una nueva edición de su programa de televisión. La semana que viene volvemos con más. Que haya buena sombra y agua fresca para todos.